Este próximo lunes inicia la inoculación de segundas dosis a personas que se aplicaron la primera vacuna contra el COVID-19 en agosto. Y el lunes vamos a estar en Managua, en todos los distritos y en el Centro Familiar Comunitario Elena del Carmen Lao y también en el Policlínico Iraní, los distritos 5, 6 y 7, en el Elena del Carmen Lao 1, 2 y 3. En Carazo, Diriamba, Hospital del Maestro, también tenemos en Jinotepe, Hospital Regional Santiago, Centro de Salud Pedro Narváez Cisneros, también San Marcos, Casa de la Cultura, Jinotepe, Sede del Silais, San Marcos, Antigua Estación del Ferrocarril, Dolores, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Santa Teresa, Casa para Personas con Necesidades Especiales, y La Conquista, Centro de Salud, en La Conquista, Casa para Personas con Necesidades Especiales, El Rosario, Centro de Salud, y La Paz de Carazo, Centro de Salud. ¿Qué estamos aplicando? Estamos aplicando primera dosis de AstraZeneca mayores de 30 años. ¿Qué estamos aplicando? También segunda dosis de AstraZeneca y Covishield a las personas que están pendientes y cuya primera dosis se aplicaron en agosto. Esta semana vamos a aplicar casi 1 millón de vacunas entre primera dosis de AstraZeneca, segunda dosis de AstraZeneca y Covishield y segunda dosis de Sputnik 5 a quienes las tienen pendientes. Además, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, dijo que la próxima semana prevén iniciar a vacunar a las embarazadas. Y lo más importante también es la proyectada instalación del programa de vacunación voluntaria para embarazadas a mediados de la semana, pendientes como estamos siempre de que los plazos, las fechas, los tiempos se cumplan de parte de los organismos donantes, en este caso desde el mecanismo COVAX. Esto fue anunciado, la llegada de esta vacuna fue anunciada el miércoles pasado por la doctora Carice Setién, el doctor Barbosa, subdirectora general y subdirectora de la OPS, como parte de los compromisos del mecanismo COVAX en la cooperación solidaria con el pueblo nicaragüense. Para iniciar el programa el miércoles 13, Dios mediante, por eso decimos con el favor de Dios y de su mano y para su gloria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.